Buenos días y bienvenidos a esta tranquila mañana de lunes en la que felizmente estoy de vacaciones, así que si quiero me puedo dedicar a grabar estas cosas. Últimamente, para desintoxicarme de lo que viene siendo la comercial y terrible saga de Destino Final, he aprovechado para ir al Cine Doré. El Cine Doré es la filmoteca española que hay en Madrid. Bueno, el cine de la Filmoteca Española que hay en Madrid, las entradas son baratísimas, 3 euros, antes eran 2,50, no han subido. Y lo que pone siempre películas no necesariamente buenas, pero sí diferentes. Películas de todas las épocas, de todos los países. Suele ser una muy buena oportunidad para ver clásicos en el cine, en la pantalla grande, que no es lo mismo que verlas en DVD o en la tele. La experiencia es completamente distinta. Para que os hagáis una idea de la programación tan dispar que tiene, las pelis que me he visto recientemente han sido una peli iraní de 2016 llamada Houra. Luego, en el otro extremo, una peli española de 1919, muda. Luego he visto tres pelis americanas de alrededor de principios de los 40, finales de los 30, una de aventuras, otra de suspense y otra de terror, respectivamente Robin Hood, Sospecha de Hitchcock y El hombre leopardo, y por último una muy comercial de 1954 que es 20.000 leguas de viaje submarino. Voy a poner en la descripción del vídeo cuando hablo de cada una de ellas para que podáis saltar, si queréis, a la que os apetezca. Houra, la película iraní, es un dramón. Se hace un poco aburridilla. Trata de una familia que vive en el desierto, totalmente pobre. Tiene una casita construida de barro, que si lloviera, menos mal que es el desierto, porque si lloviera en cualquier momento la casa haría... se ha muerto la madre y están todos muy tristes. Y la niña tiene una enfermedad, que yo pensé, joder, seguro que es la misma enfermedad de la madre, sea cual sea, debe ser algo del estilo de cáncer y se va a morir también, y ahí pues porque todo el mundo está así. Pero no, es simplemente que no puede hablar. Houra es el nombre de la niña, aunque los protagonistas son el padre y el hermano, casi más el hermano, sobre todo en la segunda mitad, que se hace más interesante porque es un lugar tan pobre que tienen que ir a comprar agua muy lejos, y los últimos 20 minutos de la peli es cuando los dos hermanos van con el burrito a comprar el agua y el camino de vuelta, que la van perdiendo poco a poco porque se encuentran con un policía, le piden coger un poquito de ese agua y tal, y la van perdiendo a lo largo del camino. Al final, pues, la niña puede que recupere la voz o no. Bueno, no lo vais a ver, recupera la voz. cuando terminó la peli, se vio directamente que pasó al menú del reproductor VLC, así que era un archivo digital. Es curioso ir a ver al cine un archivo digital, para eso podrías pensar, para eso te lo ves en casa, pero bueno, tampoco lo hubiera visto si no hubiera ido al cine. Esto me recuerda a la otra película iraní que he visto en mi vida, que se titula, que era más interesante que esta, se titulaba Esto no es una película, de Jafar Panahi. Este es un director al que de hecho le habían prohibido hacer cine, porque hacía películas políticas, entonces estaba en arresto domiciliario, y lo que hizo él es grabar una película en su propia casa, ilegalmente, y la metió en un pendrive. Ese pendrive la metió, la escondió en una tarta, y la tarta la llevaron al Festival de Cannes, que fue donde se estrenó, en plan, todo muy surrealista. Bueno, normalmente Cine Doré pone las películas en un formato mucho más analógico. Si tú miras para atrás, ves un montón de agujeros con un montón de proyectores distintos, pensado cada uno para proyectar, entiendo, un formato distinto.
Y de hecho, ese fue el caso en la peli española, la de 1919, Los Arlequines de Seda y Oro, cuyo título alternativo es La Gitana Blanca. Es un título no solamente más directo, sino creo más representativo de lo que trata la película. Y era la versión finlandesa, quiero creer, de la peli. Los intertítulos estaban todos, o sea, aunque la peli fuera española, los intertítulos estaban en finlandés y luego subtitulados digitalmente. Lo que hacen es proyectar los subtítulos a través de mientras está proyectando la peli de cine, ¿vale? En rollo de película, está proyectando los subtítulos desde otro proyector. Y eso lo subtitulan en español. Otras veces que he ido al Doré, en las pelis mudas, han puesto a un pianista en directo, que ha sido una muy buena experiencia. En este caso no, en este caso han puesto la peli totalmente muda, todo el cine en silencio durante toda la peli, mientras solamente se veía de fondo el. Estaba claro que no era un solo rollo de películas, sino que eran varios. Al principio de la peli ponía: esta peli está hecha en cinco rollos, entonces cada X tiempo sonaba como un clac, clac, y como que cada vez, no sé si cambiarían el rollo automáticamente o qué. Y cerca del último rollo se quemó la película, hizo de repente todo. Eso me dio mucho coraje, porque es como una copia de cine tan antigua que se queme delante de tus ojos. Es como si vas a un museo y se rompe un cuadro, ¿sabes? Pero no sé cómo lo tendrán organizado, que, bueno, encendieron las luces un momentito para arreglarlo, supongo, y al minuto siguieron poniendo la peli. No sé si es que tienen muchas copias de la peli o qué. Me gustaría que ese tipo de cosas saliera alguien a explicarlo, ¿no? En estas últimas veces que he ido al Doré no ha habido nadie que estuviera antes de la peli a contar un poquito de qué iba y tal. Otras veces sí, lo he echado un poco de menos, sobre todo en este caso, en plan, a ver, chicos, que tenemos más copias de la peli, no sé, algo. El argumento en sí era muy entretenido, porque era como una novelilla de bolsillo. Me recordó un poco a los cuentos de Calleja que me había dejado mi abuelo hace tiempo, en donde todo sucede bastante deprisa. Trata de que un conde se piensa que su mujer le está poniendo los cuernos, se sienta en su escritorio y le escribe una carta a su mujer: Has mancillado el nombre de los condes de bla, bla, bla. No me vas a volver a ver y tampoco a tus niños. No porque me los vaya a llevar yo, sino porque los voy a vender a los gitanos. Y luego la peli trata de que los hermanos, que es un niño y una niña, los gitanos venden al niño a un reformatorio. No, las palabras, perdón. Lo venden a un orfanato, y entonces trata de cómo la niña crece con los gitanos y luego se hace una cantante famosa cuando él le consigue salvar de los gitanos un emprendedor que es Carlos Navarro, y mientras tanto el niño se escapa del orfanato y crece para ser un torero famoso. Hay un montón de corridas de toros en la peli. Bueno, hay dos corridas largas de toros. Y está bien porque es una ventana al pasado, a cómo era todo. Hay un momento en el que ves en una cafetería que pone chufa valenciana. Ves al torero cómo le ponen el traje y el este. Yo estoy totalmente en contra de la tauromaquia, pero también estoy en contra de ocultar cosas del pasado, películas del pasado, así que no está mal, pues eso, leer cosas que pasaron antes, como era la sociedad también. Muy interesante, ya te digo, a pesar de ser tan antigua, tenía miedo de que fuera más lenta y obtusa, pero no, es. Ok, la siguiente que nos vimos fue Robin Hood. 1938, una película en color, una de las pocas películas en color de la época,
y no me gustó demasiado. Aventuras, colores verdes por las mallas y rojos por... ¿sabes? Muchos colores verdes, rojos y marrones. La música todo el rato. Pero lo que no me gustó es que el personaje de Robin Hood, desde el principio, es un superhombre. Todo le sale bien, y nos presentan a los villanos como totalmente incompetentes. Todo le sale mal. Entonces, no hay... ¿cómo te diría? No tiene interés porque sabes que en cada uno de los encuentros con los villanos va a salir victorioso. Supongo que lo sabrías de todas maneras porque es una película de aventuras, casi para niños, pero si el villano no tiene ningún fallo, ¿sabes? Ninguna tara, si ese protagonista no tiene ningún fallo, ninguna tara, no... Vamos, no tenía que ser un poquito del suspense, ¿no? Y hablando de suspense, la otra que me dijo es Sospecha, de hace Hitchcock, que la había visto hace mucho tiempo, pero no me acordaba mucho de ella. Y me encanta Hitchcock, pero creo que Sospecha no es tampoco una de sus mejores. Luego, después de verla, me han comentado que cómo mola ese plano de cerca del final de la peli donde Cary Grant está subiendo con un vaso de leche envenenado por unas escaleras. Todo eso fenomenal, muy bien hecho, mucho suspense, muy bien. Pero el argumento en sí es muy tontorrón. No es un suspense de, uy, a ver, ¿quién habrá asesinado a quién? O, el suspense es... Una tía que se casa con un tío, con Cary Grant, y está todo el rato dándole vueltas a la cabeza porque no confía en él y entonces cree primero que ha vendido unas sillas, cree que él va a asesinar a alguien y luego le va a asesinar a ella. Es toda una cosa que se monta a ella en su cabeza. Entonces es una tía que... Es todo las locuras de la tía que luego no llevan a ninguna parte y que son un poco inconsecuentes. Y luego el tío es un señor totalmente. Es un niño, como dice ella, y es totalmente irresponsable, es machista, no sé por qué ella querría estar con él en ningún momento. Y se gasta todo el dinero, no busca trabajo, en fin. Ves a dos personajes que ya te digo, que no tiene sentido que estén juntos y que no tienen interés. Luego, El hombre leopardo es una de terror de 1943, en blanco y negro. Se ha escapado un leopardo por una ciudad de México. Y vamos siguiendo a una niña que tiene miedo de la oscuridad y su madre le ha mandado a comprar unas cosas. Vamos siguiendo cada uno de los pasos poco a poco, va a la tienda, se cree que se va a encontrar al leopardo, tal. Y después de unos 15 minutos de seguir a esta protagonista, ve al leopardo y se lo carga. Y se carga a la niña. Y punto. La culpa de la muerte casi la tiene menos el leopardo, que es simplemente un animal salvaje, y más la madre que la está escuchando aporrear la puerta diciendo: ¡Mamá, socorro, me está viniendo un leopardo! Y la madre que no la cree y está ahí pegando los platos, le dice: ¡Ah, niña, que estás, seguro que estás exagerando, no sé qué! Y al final tarda en salvarla y ve cómo la sangre viene por debajo de la puerta. Luego nos presentan a otra niña, esta vez una de una familia más de bien. Vemos su vida, su novio, su madre, no sé qué, que se queda encerrada en un cementerio y llega presumiblemente el leopardo y se la carga, después de haberla seguido durante un rato bastante largo. Luego vemos a una actriz que es Margot,
¿vale? Que si tú ves la lista de actores en la peli, sale la segunda, así que sería una intérprete, una bailarina bastante famosa de la época. Está todo el rato tocando los castañuelos. Que yo pensaba que iba a ser la mala de la peli, porque ya te digo, tiene ella la culpa, tiene ella parte de la culpa de que se escape el leopardo, porque le escape, al principio de la peli le espanta con las castañuelas. Y para cuando vamos siguiendo a su personaje, después de la muerte de estas dos, hay uno de los que está investigando el problema que dice: oye, a lo mejor el segundo ataque no ha sido de un leopardo, sino alguien que está simulando alguien que está copiando el modus operandi del leopardo. Entonces, cuando la vamos siguiendo, yo tenía la impresión de que ella iba a ser la mujer leopardo. La peli se titula El hombre leopardo, pero yo pensaba que la peli iba a ser más inteligente de lo que realmente es y que ella iba a ser la que estaba realizando los ataques. Pero no, después de seguirla durante un rato, llega presumiblemente el leopardo y se la carga. Para cuando han pasado estos tres ataques, ya nos hemos pasado dos tercios de la peli, queda el final. Y los otros responsables de haber alquilado el leopardo antes de que la espantara esta chica están sintiéndose culpables, así que investigan y resulta que el primer ataque era de un leopardo de verdad, bueno, spoiler, y los dos últimos eran de un señor que estaba totalmente chalado como en psicosis y había decidido matar a estas dos chicas como si fuera un leopardo. Y ya está, y esa es toda la película. Os acabo de contar cuál es la conclusión que saqué. Una película corta de 66 minutos. No ha sido la mejor de las que he visto desde luego. Y luego, por último, ayer nos vimos 20.000 lugares de submarino. Al final, aunque me gusta el cine de todas las épocas y cuanto más raro mejor, el que más disfruto en pantalla grande es el cine comercial épico. ¿Vale? Tipo, pues eso, Lawrence de Arabia, Cleopatra. En este caso, esta peli producida por Disney, la había visto hace mucho tiempo en la tele, sin prestarle mucha atención, con un montón de anuncios, en cuatro tercios, por supuesto, en español. Y no tiene nada que ver a verla en Cinemascope, porque la pantalla del cine Dolby no es absurdamente grande. Así que tendría que tener una pequeña banda arriba y abajo, pero no tiene nada que ver. Tiene mucho más encanto con la copia de la peli así un poquito rota, así que de vez en cuando veías, ¿sabes? En inglés, con la música. Es una peli, aunque está viendo ataques misteriosos, ¿no? Te tiene en suspense todo el rato, está viendo ataques en el mar, que será de un monstruo, será de una máquina, van los balleneros y los investigadores a buscarle, les ataca la máquina, que es el Nautilus, es el submarino del Capitán Nemo, entran, al principio no hay nadie, lo van descubriendo todo poco a poco, ven a través de una ventana, de una escotilla, no, ni una ventana ni una escotilla. Que los tripulantes submarinos están abajo en el fondo del mar haciendo un entierro y luego ya vuelven a submarino, se presenta el Capitán Nemo, que está fenomenalmente interpretado por Anson, James Mason, quiero pensar. Que se llama, con la barba y tal, un ser totalmente loco que les tiene ahí atrapados a los tres supervivientes de la peli, que son el científico, su ayudante, y un ballenero que es Kirk Douglas. Es Kirk Douglas totalmente despendolado. Tú normalmente le ves pues en Espartaco, en Sombreros de Gloria, con ese porte ahí muy, muy digno él. Aquí, sin embargo, es un marinero que está todo el rato tocando la guitarra.
no sé qué, jugando con una foca que hay por ahí. Es muy divertido. Y pues, se tienen ahí una serie de aventuras, se van a una cacería debajo del mar y encuentran un barco pirata con un tesoro, luego les ataca una tribu en una en una en la costa de una isla, y luego la escena más famosa yo creo que es el ataque del calamar gigante. Y hay cosas que no tienen sentido, como por ejemplo que el calamar es propulsado, yo creo, al revés de cómo se propulsan, de cómo se mueven los calamares, ¿no? Normalmente, por lo que me suena haber visto en documentales, está la cabeza del calamar y luego los tentáculos, y de ahí pues se van propulsando. Pero aquí va justo al revés, la cabeza y los tentáculos como que van a cogerse, ¿no? Van propulsándose, pero como al revés. Y pues coge todo el submarino, los efectos especiales son espectaculares y mucho mejor verlos eso en pantalla grande casi. Yo tenía el recuerdo de que era un poco más tontos los efectos especiales de los tentáculos moviéndose cuando están los marineros fuera del submarino, cuando suben a la superficie y están ahí intentando lanzarle arpones y tal, pero no, la animatrónica está muy bien hecha. Creo que ayuda también que está grabado todo como en una temperatura lenta, en la noche, entonces como se ve menos el truco de la animatrónica, ¿no? Y luego pues termina todo en una isla volcánica, explosión, tal, pues eso, me parece que es muy espectacular. Y además incluso tiene ahí un poquito de filosofía, no tampoco muy última, pero sí un poco de baratillo, que creo que proviene de lo que viene siendo la novela original de Julio Verne. En plan que el científico y Julio Verne y el Capitán Nemo están hablando sobre si la humanidad debería tener los descubrimientos o los avances tecnológicos que ha aportado Nemo, o si este tendría que seguir pues boicoteando todos los esfuerzos bélicos de la gente de la superficie, matando gente aún así. Está bien, y realmente ves toda la tragedia del personaje. Está ahí tocando el órgano, que tiene un órgano en el barco, donde normalmente tendría la partitura, tiene un espejo. Entonces, como si la partitura. Good stuff, good nada, pues ahora que estaba de vacaciones, estaba pensando en hacer un poquito más de YouTube. La verdad es que con este calor que hace en Madrid últimamente, no apetece nada. De todas maneras, me voy a poner ahora a editar un poquito y me voy a dedicar un poquito a editar el vídeo de los tres caballeros de Disney, de la franquicia de Disney, vaya, que lo empecé a hacer hace unas 2 semanas y no lo he tocado desde entonces. Así que me voy a poner yo. Y luego a ver si tengo un ratito mañana, supongo, Destino Final 5, y termino la retrospectiva en una sentada. Muchas gracias y que tengáis un buen día.